Bueno, esto fue básicamente porque al encontrarme al final de la titulación y ver los trabajos que otros compañeros estaban haciendo, ahí me di cuenta de que no me gustaba lo que hacían. Vi que un ingeniero que entraba en una empresa, digamos, con poco currículum, al final acaba haciendo trabajos muy técnicos en los cuales la toma de decisiones no estaba presente. Y yo lo que quería era tomar decisiones y ser dueño del propio camino, de mi propio camino. Xenon simplemente es una herramienta que está compuesta de hardware y software que lo que permite es monitorizar y controlar instalaciones de energía, ya sea de agua, de gas, de electricidad. Esto es lo que se llama un sistema de gestión de la energía, que con él, pues, la tecnología te ayuda a poder vigilar cuáles son tus consumos, a poder predecir consumos, a optimizar la factura eléctrica, en definitiva, a ahorrar energía y a disminuir también la huella de carbono que emiten las empresas. Realmente al final es la labor principal es delegar, que tengas buenos colaboradores, que cada uno esté muy muy especializado en algo y que realmente sea mucho mejor que tú en eso. Esa es la clave al final para poder gestionar tareas muy diferentes, no solo ya con dos empresas, sino dentro de la misma empresa. Final son contactos, buen trabajo que te lleva a otros contactos. No es algo inmediato en lo cual tú estás en una búsqueda activa, sino que al final alguien te recomienda, que a su vez alguien te recomienda, que llega a oídos de otra persona, te hacen una propuesta, aceptas. Quiero decir, es un camino en el cual tu buen trabajo va cogiendo frutos y se te presentan oportunidades. Quiero decir, es simplemente un miles de conexiones pequeñitas, miles de pequeñas decisiones que te van llegando a que al final, pues a lo mejor alguien como Grupo Agbar, que en principio yo nunca habría pensado que se fijara en nosotros, pues haya dicho, oye, esta empresa es interesante, vamos con ello. Aquí en realidad no había plan, solo con la presencia en ferias, en eventos del sector de la eficiencia energética, energía en general, lo que conseguimos fue llamar la atención de algunos partners que no estaban en España, que estaban en Portugal, que estaban en Colombia, que estaban en República Dominicana. Ellos tomaron referencias de clientes que tenemos aquí, les gustó lo que hacíamos y como allí no tenían nada, pues decidieron comprar. Con lo cual, la labor de internacionalización en nuestro caso fue muy sencilla, porque fue, como hay gente que le gusta la herramienta, esos nos recomiendan y al final acaban implantándolo en otros países.